Gracias, señor, por la patria en el Congreso. Bueno, vemos como todos con mucha preocupación, hay una crisis institucional grave, eh, pero nuestro posicionamiento político es genérico, no, no particular a la situación de Venezuela. Siempre defendemos que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. que es lo que nosotros desearíamos? Que se respete lo que votaron los venezolanos. ¿Qué votaron? No lo sabemos. Ver, hoy acá. Con estos elementos, recién lo escuchaba incluso a los periodistas que están allá, uh -huh. es muy difícil saberlo. Así que estamos a la espera. Le quiero agradecer a Daniel en México, le quiero agradecer a Marco en medio de tanta complejidad para hacer buen periodismo y un buen análisis también en, en Venezuela y desde ya nuestro compañero Adrián Saque en Estados Unidos siempre muy atento para ser parte de QR. Por favor. Con, con mucha amabilidad. Uh -huh. Un gran abrazo a los tres. Gracias Marco, gracias Adrián, gracias Daniel. Igualmente. Gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Bueno, vamos a seguir conversando, por supuesto, sobre esto. Eh, mencionaba Marco Teruggi a Román Camacho, eh, nuestro compañero, nuestro corresponsal, colega que está oficiando de corresponsal desde hace varios días, eh, ya desde Caracas. Quizá un poco más tarde nos pueda traer alguna otra información. La región, la política de cada uno de los países gira alrededor... De estos temas, pero por supuesto siguen estando las agendas propias, las agendas locales de nuestros, de nuestros países. De eso te quiero preguntar, Mariano. Sí. A ver, da la sensación que el Congreso Nacional empieza a reactivar su, su actividad, sobre todo eh, algo que tiene que ver y que está demorado también en el, en el Senado, que tiene que ver con el tema jubilaciones, en el Congreso, en el diputado también está el tema de los fondos de los fondos educativos. ¿En qué momento dirías que está el Congreso en esta segunda fase del gobierno de Miley? Bueno, se está empezando a mover otra vez. Eh, mañana tenemos Comisión de Legislación del Trabajo para eh, analizar el proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados para una nueva fórmula jubilatoria sí. que recomponga el haber de los jubilados después de la enorme devaluación y la pérdida de poder adquisitivo durante el gobierno de Milei. Así que la esperamos. decisión que se tomó en, el, en la sesión a que sea prioritario en la próxima sesión sí. ese tema, ¿verdad? Y ya mañana espero que podamos dictaminar, cosa que en la próxima sesión podamos discutirlo, debatirlo en el recinto con dictamen. Así que si fuera así, creo que va a ser una buena noticia para los jubilados, porque el proyecto de ley mejora el haber de los jubilados, lo recompone, le hace recuperar lo perdido. Eh, ...por la devaluación durante estos meses... ...y además le garantiza un mínimo para adelante. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando en, en diputados? Porque uno entiende que la decisión por decreto... ...de aumentar los fondos reservados de la Cide ...está generando otra vez puntos de contacto... ...con la oposición de Unión por la Patria... ...con el Frente de Izquierda... ...con las oposiciones más dialoguistas. Bueno, es gravísimo ese o DNU... ...que le otorgó 100 mil millones de pesos... Eh, ...a la Cide encima con esa denominación para utilizarlo como fondos reservados, o sea, sin tener que rendir cuentas ni nada, en un contexto donde le dicen que no hay plata para medicamentos oncológicos, no hay plata para comedores, no hay plata para hospitales, no hay plata para las universidades, pero resulta que hay 100.000 millones de pesos para fondos reservados, ¿no? Que ya de por sí es malo que, que haya fondos reservados. Durante el gobierno de Alberto se quitaron, que los había restituido Macri, después de que Cristina fuera la primera en eliminar. Esa, esa posibilidad de que la CIDE o los servicios de inteligencia fue cuando creó la AFI, Cristina uh -huh. eh, pudieran disponer de fondos reservados que sí, sabemos que no se utilizan para nada para nada bueno así que ¿Y ese que DNU haber, se que tiene que poder... tratar en la Comisión Bicameral de DNU. ¿Y crees que puede dar punto de contacto otra vez con sí. sectores de la, de la oposición dialoguista? Siempre creo que puede dar punto de contacto. Lo intentamos con el DNU 70, ese mega DNU. Está logramos, vigente todavía, ¿no? Logramos por lo menos que ya en el Senado tenga el rechazo y todavía no se trató en la Cámara de Diputados. Eh, con la ley base estuvimos punto de acuerdo con... Nosotros vamos a dialogar siempre con los que quieran este, frenar las locuras del gobierno de mi ley o avanzar con leyes o reglamentaciones ¿Qué, qué, que favorezcan a la Perdón, ¿qué, ¿qué pasaría si sale la ley esta, la reforma jubilatoria, y después eh, tiene el poder de veto el presidente? ¿no? ¿Qué, digo... La constitución prevé un paso más. Puede vetar el presidente, pero el Congreso puede insistir. Con dos tercios de los votos. Esperemos poderlo. Pero, digamos, la Ya en la Cámara de Diputados vino... se sancionó con dos tercios. Por eso, pero la y oposición, creo... la oposición amigable, digamos, no, ¿cómo lo tomaría? ¿Volvería a.? Y sobre... y no puedo hablar por ello. No, pero no, bueno, espero, bueno, que, espero ¿no? que tengan coherencia, ¿no? Que se aprueban. Hay quien dice votan. que se está negociando una modificación y que el gobierno no vetaría eso. No estoy al tanto de eso. Bien. No estoy al tanto de eso. ¿quiero me dar, dar, dale, una dale, pregunta esta. más sobre el tema eh, inteligencia. ¿Qué pasa con la comisión bicameral que no se termina de conformar? No se conformó como tantas otras comisiones. La bueno, verdad que pero... hay un problema bárbaro con las comisiones, con la integración eh, y con las presidencias de las comisiones, que no se está respetando la proporción que establecen los reglamentos y incluso algunas comisiones, la propia constitución, dicen que tienen que respetar la proporción de la fuerza política y tanto Villarruel como... Martín Menem, por decretazo, integran las comisiones de una manera desproporcionada. Ya está con nosotros, perdón, Irina, la presento, a, sí, bueno. aparece en pantalla, quiero eh, presentarla, está Flor Gutiérrez nuevamente con nosotros, gracias Flor por gracias estar aquí. A ustedes. Porque ahora vamos a hablar de los tickets canasta, después de la pregunta de Irina, pues la familia Recalde tiene toda una historia respecto a los tickets canasta que parece que vuelven a, la, vuelven a la economía de los hogares. Sí, Irina, perdón. Mi pregunta tiene que ver con otra cuestión del Senado, que es si el peronismo va a apoyar los pliegos de Ariel Lijo y de todavía, García Marcilla, Mancilla. Todavía no hay una definición orgánica. Obviamente cada uno tiene su, su opinión personal, que en mi caso me la reservo hasta que no... Porque algo que definimos es actuar colectivamente, como bloque. Así que vamos a ver... En Pero, los próximos días sino, va a haber reuniones. No, no, hay algunos sapos que son demasiado grandes a veces para alguna gente y no me parece que usted dice que van a votar eh, en forma unánime. Hasta, hasta, que no, hasta que no nos reunamos y debatamos el tema, que lo fuimos postergando porque había otras urgencias y la verdad que no daba eh, empezar a discutir ese tema cuando teníamos la ley base, teníamos y, y necesitábamos tener el bloque unido. Así que... En próximamente ya tenemos fecha de las audiencias públicas, así que vamos a tener que tener una posición. O sea, ¿esto como puede bloque? llegar a desunir al bloque? No, cap no, capaz que el bloque decide dar libertad de acción. Vamos a ver qué, qué, qué resolvemos entre todos. A ver, Flor, antes de preguntarle a Mariano Recalde, ya van a ver por qué les decimos que la familia Recaldi y los Ticket Canasta tienen historias. Ahí hay, hay algo personal, digamos. Flor, pensando que hay quizá alguna generación de, de nuestra audiencia que no sabe de qué se tratan los Ticket Canasta, sí, ¿qué es son? Es cierto, es cierto porque eh, empezaron a, se empezaron en el 89. O sea que quienes eh, nacieron después, bueno, no lo conocen. La realidad es que el ticket canasta en su momento se eh, emitió como parte del pago del salario de muchos trabajadores. Creo que más de 1.400.000 trabajadores llegaron a percibir parte de su salario con el ticket canasta. Y eh, tenía un beneficio muy claro que es para las empresas que emitían los ticket canasta. Esos eran los que más se beneficiaban, además de... La empresa eh, que lo imprimía. La empresa que lo imprimía, además de también beneficiarse los empleadores. ¿Por qué? Porque no pagaban impuestos a las contribuciones eh, sociales por esos ticket canasta. Lo explicó también muy bien Hernán Lecher. Sí. Entonces, claro, se ahorraban pagar impuestos y además era no remunerativo, así que tampoco lo contabilizaban en el cálculo de Aguinaldo. Bueno, era un, un gran beneficio para empleadores y para estas empresas. ¿Quiénes se perjudicaban? Bueno, los trabajadores que cobraban con el ticket canasta y también los comercios que muchas veces cuando se daban vuelta para cobrar ese ticket le terminan reconociendo un valor menor. Así que la verdad es que era un gran negocio y creo que Mariano lo, lo puede explicar Te agrego mejor. dos perjudicados más. El es Estado. El Estado y sí. los jubilados. El, porque se desfinanció la ANSES. Claro. Con parte de, de los pagos salariales que no tributaban como remuneración. Si era un negocio redondo para el, sobre todo para el que emitía el ticket que le cobraba un porcentaje a, a la empresa que, que lo daba el trabajador. Fue un, una tarjeta de crédito, Un porcentaje al claro. comercio que recibía los tickets. E incluso muchos trabajadores que no querían el papelito para comprarse un sándwich, sino que querían la plata, iban a cambiarlo y si el ticket era de 100 pesos, le daban 90. Te daban menos. O sea, le choreaban a las tres partes, estas empresas que hacían un negocio multimillonario. Un derivado financiero sería, claro. Yo bueno, ¿por, eso? ¿por qué le decimos que la familia Recalde tiene un asunto personal? Porque. Se les ofrecieron coimas, sobre todo a, a Héctor, se, a el, al papá de, de Mariano, exdiputado nacional, entre muchas otras cosas, jefe de bloque también en su momento del Frente para la Victoria. Se le ofrecieron coimas que quedó registrado en una cámara oculta que compartimos aquí. Un 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 y un ¿Y cómo se instrumentaron, no, yo te pago la bici igual cajón ¿no? el pickup, up un ejemplo que pusimos igual eh, ir en embargable la pick y el margen de son valores sí. distintos Yo no vamos a Uruguay. Nos decimos, no decimos nada. Bueno, se estaban discutiendo las distintas modalidades de la COIMA. ¿Qué estábamos viendo ahí? Traducinos, Mariano. Sí, eh, todo empezó porque el diputado Recalde en ese entonces presentó un proyecto de ley para que eh, esos tickets no se puedan dar más y los empleadores paguen en plata como corresponde. Entonces quisieron frenar ese proyecto de ley y era una, un ofrecimiento, una coima, si se frenaba el proyecto de ley. Pero de paso se envalentonaron y ofrecían otras dos opciones: que se presentara un proyecto de ley que lo declarara inembargable y, y algún otro beneficio, que era un poco más, o una tercera opción, que era la que decían Mercedes-Benz, que ofrecían 20 millones de dólares, eh, y realmente eh, el monto de lo que significaba. Eh, impulsar lo que ellos pretendían era enorme. Eh, eran que sea obligatorio darlo también en el aguinaldo. Y obligatorio para todos los trabajadores que cobraran hasta no sé cuántos salarios mínimos. O es sea, el impulsor de la ley que los quería erradicar para que le paguen lo que le correspondía a los laburantes, le estaban pidiendo que se dé y que prácticamente blinde la existencia de los de los de Canasta. Sí. Con 20 millones de dólares. Claro. ¿no? A ver, Mario, ¿crees que estamos viviendo momentos en los que. Eh, ocurren cosas que no creíamos que eran efectivamente posibles. ¿Crees que hay margen en la sociedad argentina para volver a aceptar los tics y canasta? Mira, esperemos que no. Eh, yo creo que, que los trabajadores ya no aguantan más, no, que la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron en los años anteriores y sobre todo desde diciembre del año pasado hace que eh, sumado a la destrucción de puestos de trabajo, ya la flexibilización de hecho se ha instalado en la Argentina. Esto si sigue avanzando, eh, va a volver a pasar lo que pasó en los 90. Eh, que los trabajadores aguantan hasta que un momento no aguantan más. ¿Y no crees que se pueda, perdón Pablo, eh, que se pueda utilizar justamente eh, para desfinanciar ANSES y tener la justificación para privatizar sí, el sistema previsional? Se viene desfinanciando ANSES con eh, quita de aporte. Para determinados. ¿Cómo contrato? sería ese, ese procedimiento? Claro, porque como contaba bien Héctor Recalde, al no pagar sobre los tickets el impuesto a los aportes y contribuciones so sociales, sí. de contribución social, estás desfinanciando a ANSES y entonces decís: Mirá, el de mira, el sistema está quebrado, no recauda, y vamos es a avanzar en, el la... esquema, claro, avanzar en un esquema. Claro, para avanzar un esquema de privatización como no. fueron las FJP. Mariano. Podría ser una excusa más, ¿no? No la necesitan porque ya quieren avanzar sí, este, y, aún y, y, con cómo lo, está hoy. Mariano. Digo, sobre, sobre, vos, perdón, sobre sí. vos no van a operar, obviamente, porque ya tuvieron una mala experiencia. ¿Hay lobby en este momento en la Cámara de Diputados? No, 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 vale. no, 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 no he conocido. Epa, Sturzenegger, el... Sturzenegger salió a desmentirlo, eh, no le creo, porque era un paquete Salió a desmentir que esto, sal... que, que, impulsando que esto. Estuviera impulsando esto. No le creo. Ellos vienen trabajando con la idea de desregular el mercado laboral, como desregular todo, para volver a las relaciones laborales del principio del siglo, donde cada trabajador negocie las condiciones individualmente sin ningún límite, entonces si trabajás 12 horas, lo dijo el secretario de Trabajo, sí. lo dijo eh, Sturzenegger. si trabajás 12 horas, bueno, es lo que acordaste, si no tenés aguinaldo, no tenés aguinaldo, y que sea lo que el mercado y la correlación de fuerzas dé. Esto, así, esto generó una cuestión social, la creación de los sindicatos y en el mundo y la aparición del derecho de trabajo para corregir lo que generaba esta situación que eran abusos enormes, ¿no? Me parece que, que están convencidos de que este es el camino, que si negra ahora salió a desmentirlo, no sé, ¿será que no son vales en papel, será un código QR o alguna otra metodología, pero... No el nuestro. Pero buscan, no este, pero buscan, sin ninguna duda, achicar el costo laboral para este. Eh, ...mejorar la rentabilidad de las empresas... Eh, eh, Irina, ¿cuándo es la próxima audiencia por el juicio contra el... Eh, ...que investigue eh, o que enjuician en realidad el intento de asesinato de Cristina? Mañana. mañana, mañana mismo se reanudan las audiencias... ¿Cómo está viendo este proceso? Mal. Mal, porque lo que estamos viendo es el juicio oral a los autores materiales... ...y la justicia de Comoropí la jueza Capuchetti, Fiscal Rívolo... Eh, ...decidieron no investigar, no profundizar tuvieron actitudes realmente eh, poco proactivas por ser suaves eh, a la hora de seguir muchas pistas que aparecieron eh, en la investigación a lo único están jugando es lo que ya es inevitable porque están las cámaras está filmado eh, confesó uno de los autores eh, hay pruebas de sobra pero hay pistas y elementos sobre eh, quienes pudieron ser coautores o partícipes ya sea instigando, financiando, y además es todo el costado político. Aparecen nombres de este, dirigentes y funcionarios de este gobierno. Por ejemplo, Caputo, por ejemplo, Bullrich y Milman. Entonces, eh, que no se haya investigado seriamente, que no se haya profundizado esas líneas cuando aparece eh, que la familia Caputo financió a esos grupos violentos que... Cranearon el atentado porque el líder del grupo financiado por Caputo, Revolución Federal. Revolución Federal, llamado Jonathan Morel, en una conversación, y esto lo sabe muy bien Irina, que lo estudió y tiene un libro fabuloso que os recomiendo que lo lean todos, sobre, sobre este tema, eh, describió cómo había que hacer para matarla a Cristina y era el mecanismo exacto que utilizó después uh -huh. Sabag Montiel. Eh, y cuando uno empieza a ver cómo apareció la plata, dónde. Eh, de qué manera se contactaron con Jonathan Morel. Es todo inexplicable, todo ridículo, y parece una explicación infantil de un nene que lo pescaron y quiere hacerse el distraído que no fue. A ver, Mariano, una última pregunta sobre esto. Eh, Irina lo cuenta permanentemente con mucho detalle. Por supuesto que en su libro esto está bien narrado. Hay un sector de la sociedad argentina que acompaña, por supuesto, al kirchnerismo, que le acompaña a, a Cristina, que tiene esta misma preocupación. Ahora, hay todo otro sector... Eh, que tiene tanto rechazo, digamos, por la figura de Cristina, por el kirchnerismo, se ha alimentado tanto no, el kirchnerismo... Hay, acá, acá te quiero preguntar si vos observás que. Hay... Por, eso, por eso, te quiero preguntar si vos observás que hay permeabilidad en ese no, sector porque... de la sociedad para entender que esto es sí, más sí, grave. Sí, yo creo que sí, pero, pero hay que, que hablar, eh, porque las pantallas están eh, este, llenas de graf y, y reportajes por la situación en Venezuela y una preocupación enorme por la democracia en Venezuela, y resulta que en la Argentina. No funcionan las instituciones, se quiere matar a la vicepresidenta, eh, vuelve la violencia política como eh, como una posibilidad. Cuando, cuando recuperamos la democracia, hicimos un pacto entre todos los argentinos de que ese era un límite. Eh, tenemos un presidente que reivindica la dictadura, la última dictadura militar, una vicepresidenta que es fanática directamente de los genocidas, tenemos diputados de la nación que van a visitar a criminales. Eh, juzgados como corresponde y que, y que fueron condenados por crímenes atroces, por asesinatos, violaciones, desapariciones, por robar bebés, y resulta que eso no se habla, o se habla muy poquito. Pero Venezuela, eh, que si lo conteo los votos, que la democracia, que las dictaduras, y tenemos un problema acá en la Argentina. Quisieron matar a la vicepresidenta y hay. Eh, Indicios claros, concretos de la participación de un sector político y de eso se hablan poco y nada. Mariano, gracias por haber venido. No, gracias a vos.